las jugadas en mayoría para todo el Real de Minas y la Universidad Pedagógica de los Lobos. Tremendo partido, juego abierto, con oportunidades en ambas porterías. Tenía que ser Juan Ramón el del gol, Juan Ramón Martínez, el que anotara el primer gol del partido a favor de los de la UPN, y con esto prácticamente la UPN estaba clasificando, si se puede decir, porque estaba dejando muy, pero muy atrás al equipo del Real de Minas. Podemos ver la cantidad de acciones. Juan Ramón Mejía, perdón, primero tiró un cabezazo al palo contrario, se lo atajó a Archibald y luego se lo manda al propio palo ahí donde las arañas tejen su nido. Tremendo gol de Juan Ramón Mejía, el Juan Ramón de el gol. Y cuando parecía que todo se iba a quedar así, ya jugando tiempo extra, viene el empate del equipo del Real de Minas para terminar el resultado 1-1. Aún así, el equipo de la UPN tiene 10 puntos y el Real de Minas tiene 5, a 5 puntos para esa clasificación del tercer lugar. Nos vamos a San Pedro Sula, donde se jugaba... Rápido, notó 100 goles este muchacho, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Es que fue un tremendo goleador realmente, tremendo goleador. Y en el Real España, pues, si en un partido se come uno y lo sientan en la banca en dos o tres. Y la verdad que los goleadores son de rachas, ¿verdad? Son de rachas, solo los top en el mundo es que anotan prácticamente todos los partidos. Aquí miramos un encuentro bastante movido, con algunas jugadas de peligro por ambas porterías, pero venía el maratón con este gol en tremenda jugada del equipo Panza Roja, ya no es Panza Verde, y anotaba Bruno Volpi el 1-0. Con ese resultado iba a terminar el encuentro, aunque el España tuvo oportunidades como esta de John Benavides, no logra anotarla después de esta que pega en el poste, también de Benavides. El árbitro Melvin Matamoros se le recrimina que no pitó un penal a favor del equipo españolista. Honduras, Progreso contra Platense. Carlos Bernárdez anda en la hebra. Anda enrachado, lo sí, que tú decías. Anda en la hebra, Carlitos Bernárdez, el beliceño, en un error. Bueno, es que el Honduras Progreso realmente, los errores defensivos son imperdonables y en cada partido se ven. Y aquí vamos a ver ya unos minutos después el empate de los progreseños luego de la renuncia de Mauro Reyes. Un tremendo bombazo a la base del poste del portero porteño. No la mira por la velocidad que lleva y además que tenía a sus compañeros ahí enfrente, el Camellito Delgado empataba el partido 1-1. Ahí miramos a John Jairo López molesto por haber dejado esa opción. Luego, ¿cómo se comían esta jugada que podría haber sido el primer gane para los progreseños? Y terminaba el partido. Nos vamos a la fiesta de goles, esto en Tocoa. Nelson Salgado decía, comencemos, un autogol iba a ser el primer gol del equipo rojo. Siempre esa jugada del Vida, derivada haciendo triangulaciones por los laterales, por los costados. Han de venir unos muchachos ahí en ese medio campo, generando opciones de gol. Definitivamente. Aquí me parece que hay posición adelantada de Martínez en el empate del equipo tocoeño. Queda completamente solo en el centro. Se jalaron las marcas y quedó él completamente libre. Y después venía otro que anda en la hebra, ¿verdad? Que es Meléndez. Los hermanos Meléndez, entre los dos, han anotado 8 goles en el Vida. De los 20 que lleva el equipo. Entre Carlos y Denis se están convirtiendo en goleadores, además de lo que está haciendo el resto del equipo con Alexander Aguilar. Este anda también jugando muy bien. Aquí está el gol de Carlos. Primero Denis, luego Carlos en este pase de Argueta. Esta jugada es top. Cómo llega hasta la línea de fondo, lo que se le pide a un extremo, llegar hasta la línea de fondo para de esa manera tener... Se desarrolla bien. Sí, un defensa central. Goleador. Después venía Elder Torres, que de repente ocupaba esto, ocupaba un gol para recobrar su autoconfianza, porque el cuerpo técnico le ha dado la confianza a Elder Torres, lo ha puesto de titular en varios partidos, le han dado la oportunidad. Elder es un tremendo jugador que le está costando a tomar los galones que le han dado los técnicos. Después Wisdom Cuayé en otro error, pero miren, el Wisdom Cuayé y el resto del equipo está marcando la salida, a pesar de que el partido va 5-1. O sea, el Vida... Otro tipo de mentalidad. Ya con el 2-1, 3-1, se confía regularmente el fútbol hondureño. Exacto. Y aquí venía Juan Contreras y el penal bien claro. Aunque parezca irónico, y de repente algunos van a decir que estoy loco, la figura del partido fue el portero Urbina. Esta era para una goleada histórica. Bien pudo haber sido 10-1. Paró
todo lo que pudo, pero todo lo que pudo. O sea que la goleada hubiese sido mayor. Sí, hubiera sido mayor. Yo creo que un 10-1. Y luego en Tegucigalpa, wow, tremendo partido, cuando Motagua jugaba mejor, cuando se defendía con todo lo que podía, cuando los postes ayudaban al Olimpia, venía esta jugada al segundo palo, tremendo el jugador Pineda y el pase a Jerry Ricardo Benson para anotar el primero del partido. Completamente libre, Kevin López deja esa zona completamente vacía, la aprovecha el Olimpia, que sin duda estudió de que esta vez había que poner a los extremos, no tapando salidas, sino que aprovechando espacios. Porque en el primer partido Olimpia respetó demasiado a Motagua, no quiere decir que en este tampoco. La presión alta en la salida para Peña y Diego Reyes anotaba el segundo gol del partido. 2-1, miren cómo marcan la salida de Diego Reyes. Hay que decir algo interesante, Motagua ya jugaba con 10 hombres por la expulsión de Galvaliz. Y acá está un penal, me parece que hubo otro en el primer tiempo, similar a este que Said Martínez no lo vio y esto de probablemente lleve un castigo, le sacaron a María por la forma de celebrar, había que poner blanquillo, dijo.